Tenemos un acuerdo firmado con la Confederación de Choferes de Bolivia y la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia, que es importante mencionar, es prácticamente el mismo documento. Faltando algo más de 6 horas para que se cumpla el paro de transportes programado por 2 días, los choferes finalmente aceptaron firmar este convenio con el gobierno. Y este documento dice claramente, en su numeral 2, el decreto supremo 420, referido al transporte interprovincial, interdepartamental e internacional, no será modificado. El documento firmado entre gobierno y choferes, entre las partes más sobresalientes, establece la vigencia inmodificable del decreto supremo 420, la necesidad de reglamentar este decreto y el compromiso para conformar una comisión a objeto de establecer políticas públicas sobre seguridad vial. Dice expresamente, se suspende toda medida de presión. Lo que hemos dicho es que vamos a hacer una política nacional de seguridad vial. A partir de la política hemos de hacer una ley, no es que es este decreto. No, este decreto ha de ser parte de ese tratamiento. Ahora solo queda conformar una gran comisión que abarque a ministerios del gobierno, choferes y otras instituciones del Estado para elaborar estas políticas públicas sobre seguridad vial, las cuales bien podrían comprender un conjunto de decretos o leyes para precautelar la vida de los pasajeros en las carreteras del país, pero también en los centros urbanos de Bolivia.